Salud en crisis COVID-19 en PBO. Bueno, y es el gran problema de la desinformación que tienen muchísimas personas. Cuando sale que Merino de Lama la va a citar al Congreso, a la señora Molinelli, en todos los demás canales, número uno, no cubren la noticia. Y cuando vaya, lo van a hacer trizas a Merino de Lama o quien cuestione quien sea para la excelsa señora Fiorella Molinelli. Miren este informe de la Vía de Salud de Tumbes. Y dígame si la señora no es una vergüenza como presidente de salud. Vía de Salud Tumbes. El CEA de Salud Tumbes. El Centro de Atención COVID-19. Como todos sabemos, tenemos de conocimiento, este fue el lugar donde vino el presidente Vizcarra a inaugurarlo con bombos y platillos, a decir pues que Zarumilla tenía un centro COVID y en este caso que le pertenecería a E-Salud. Es por eso que nosotros el día de ayer hemos sido alertados con respecto al tema del no funcionamiento y al cierre de este centro de salud, en donde nos envían incluso imágenes, por eso nos hemos dado cita al lugar para poder corroborar la situación. Vamos a verlo. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor. ¿Cómo está? El día de ayer hemos sido alertados en donde supuestamente se habrían llevado los equipos y no habría personal trabajando aquí. ¿Con quién podemos hablar acerca del tema? Ya, pero aquí, ¿quién está como responsable? Al parecer esta vía de salud solo habría sido pura pantalla, ya que en las imágenes que nos enviaron se muestra que habrían retirado los equipos médicos ya que los módulos se encuentran vacíos. Esperemos que los encargados de E-Salud informen la situación de este centro, ya que la población siente que ha sido burlada. Y miren, otra noticia que no la ven. Plantón en la Federación Médica. ¿Están en huelga, no? ¿Sabían o no sabían? ¿Les han contado o no? Miren. Tal como se había anunciado, se realizó un plantón médico que tuvo repercusiones a nivel nacional. Esto fue frente al Ministerio de Salud en las regiones. La protesta se realizó en los frontis de las Diresas y de las Jerezas. Como podemos ver, los médicos se reunieron, por lo menos en las imágenes que tenemos aquí, se reunieron frente al MINSA exigiendo el incremento del presupuesto para el sector salud en 5% del Producto Bruto Interno. También están pidiendo, como suele suceder durante toda esta pandemia, EPPs completos y pruebas moleculares en todos los niveles de atención, fortalecimiento del primer nivel de atención, que es lo básico, cumplimiento de la tercera fase de la escala salarial, el pago del bono COVID para todos, porque ha habido una suerte de discriminación en algunos médicos que no han podido recibir, también el pago de deuda a médicos terceros y el retorno voluntario de médicos mayores de 60 y menores de 65 años que fueron mandados a su casa por la pandemia. Esto sucedió, como reiteramos, a nivel nacional. El plantón médico organizado por la Federación Médico Peruana no tiene cuándo acabar este problema. Imágenes llegadas a través del WhatsApp de PBO. Tampoco usted se informó que un grupo de médicos intentó infructuosamente llegar a Palacio de Gobierno, para protestar precisamente por su situación. Estamos los trabajadores del sector salud en esta protesta intentando entrar a Palacio de Gobierno. Todos los trabajadores en esta protesta, el hospital, los trabajadores de la Federación Nacional del Sector Venusa y el Sindicato de Cayetano Heredia presente en esta lucha. ¡Ni formado! ¡Ni un paso atrás! ¿Y por qué no ha cubierto todas las huelgas de salud y el gremio médico el común de la prensa? Por la mermelada, pues. Porque no podían quedar mal con Zamora o con la señora Molinelli. No podían quedar mal, pues, con la señora Macetti, con el señor presidente, ¿no? No pueden quedar mal con el general Martos, no pueden quedar mal de ninguna manera con Vicente Ceballos. Y la prensa vil ha estado del lado de un gobierno que ha matado gente. Ese es el punto. Que este gobierno ha sido una desgracia en la pandemia, porque ha sido todo mal hecho, pero todo mal hecho, ni un poquito bien hecho. Y eso lo han ocultado sistemáticamente, entonces la gente está desinformada.
Y la gente cree que no, que sí, que de repente. No es así. Este gobierno ha sido una desgracia, ha tenido una actitud genocida con los peruanos. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el Sur Chico es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616-9009 o visita www.terreno.pe. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.